Tenemos el tema compuesto, un bodegón sencillo, en tamaño 41 por 33, figura. La plancha la tenemos situada en la tercera parte, en los tercios, y ocupa un área muy importante, todo lo que es el paño de color claro, que llegan a ser las dos piezas que destacan, que nos llaman la atención. Hacemos un análisis de masas generales y apreciamos enseguida las zonas amplias, oscuras, que hay en este cuadro. Usaremos luego al pintar también una paleta de tonalidad oscura. Vemos estas áreas importantes, grandes, y luego también tenemos el área clara de una tonalidad bastante clarita, en una escala de tonos de nueve tonalidades. Toda esta zona tiene un tono gris claro, muy claro, contrastando contra los oscuros. Y el centro de interés, que es la plancha, tiene una zona más pequeña, pero amplia, de tono un verdoso oscuro. Comenzamos a hacer un bosquejo previo antes de ponernos a pintar. O sea, es interesante, antes de comenzar, ver qué estrategia merece cada caso y cada situación. ¿Qué nos importa o qué consideraciones podemos encontrar que nos ayuden a poder hacer la construcción lo mejor posible? Busco y tengo varias cosas interesantes. Una de ellas sería coger esta línea de la plancha. Si podíamos situar la plancha, otra opción es coger estas líneas de la mesa, que son muy sencillas de buscar y de encontrar, que también nos podrían dar un buen apoyo. Y la otra opción sería darle prioridad a todo el manto, a toda el paño, porque es un área muy grande. Entonces, si solucionamos ese área grande, pues nos va a dar un apoyo interesante para poder añadir todo lo demás, supeditándolo a esa prioridad. No lo sé, nunca sabes. A veces puede haber una igualdad de importancia también entre una acción y la otra. Entonces, cuando hay dudas, pues muchas veces uno tira de cualquier manera. A ver, voy a coger la línea de la mesa, la tabla de la mesa. Entonces miro por el lado derecho. Con nuestra varita de medir podemos también hacer plomadas imaginarias y también tomar referencias de medidas largas. Aunque es una opción muy interesante no tomar medidas de principio, sino tratar de hacer lo que vemos a ojo, y luego, una vez que hemos analizado y decidido lo que hemos pensado, en el cálculo aproximado que hemos calculado, que hemos hecho, luego confirmarlo con el lápiz posteriormente, no antes, no anticipadamente, sino posterior. Así vamos educando la vista a esforzarse, a no darlo todo hecho al cerebro, de a base de medir, sino ser capaz de invertir en nosotros, en esa forma, en ese desarrollo visual. Y eso solo lo hacemos haciendo un poco de esfuerzo. Entonces, por ejemplo, yo ahora mismo, en la tabla por el lado derecho, considero que va a caer sobre la mitad. Sobre la mitad. Sí, más o menos. Entonces cojo un poquito más para abajo de la mitad, quizás. Lo voy a situar aquí. También tengo que ser capaz de calcular allí
y aquí lo mismo que calculaba allí, con unas medidas proporcionales. O sea que es como hacer el cálculo por doble partida en el modelo, mentalmente, y luego en el lienzo, en el soporte que tenemos, el tamaño que tengamos. Aquí vemos, por ejemplo, que lo he situado un poquito más abajo de la mitad. Ahora, con el lápiz voy a confirmar a ver si he acertado bien o no. Con esto ya es más... Y efectivamente he acertado muy bien. Ya lo dejo por válido. Y ya lo dejo ahí. Ahora vamos a por el otro lado, que es muy fácil ya detectarlo teniendo este, porque vemos que haciendo una horizontal así con el lápiz allí en nuestro modelo, nuestra referencia fotográfica que hace de modelo, pues vemos que cae un poquito más para abajo que este, aquí cae un poquito más para abajo. Pues simplemente ya es coser y cantar. Tenemos cuidado de no acercarnos mucho para poder dominar el conjunto de líneas y de proporciones, de distancias y de todo. No meterse demasiado encima del cuadro. Entonces, lo tiro un poquito más abajo. Aquí, ahí. Utilizo carboncillo porque es blandito y siempre se puede borrar muy bien, quitar. En este menester de tener que hacer todo, resolver toda la construcción y el dibujo previo a cálculo, a ojo, sin ayuda de cuadrículas ni de nada. Entonces tiramos ahí y lo dejamos ahí. O sea, no, nunca terminamos nada, sino que hacemos una insinuación y lo dejamos ahí. Entonces ahora, ¿ves? Una ligera sugerencia y punto, no hago más. Entonces ahora puede ser un buen momento para buscar la base de donde cae, dentro de nuestra superficie, la base de la plancha, la base, y lo hacemos la misma operación que anteriormente. Estoy explicando esto bastante detallado para que se comprenda de una vez por todas cómo se hace una construcción de un dibujo. Entonces veo, yo calculo que va a ser hacia la mitad del recorrido entre aquí y aquí. En la mitad del camino tenemos la plancha. La mitad, por aquí anda la cosa. Entonces ahora cogemos el lapicero, el lápiz de medir, la varita, y vemos que cae efectivamente por aquí, en la mitad. Medimos aquí también y en la mitad. Vale, ya está, ya lo tenemos. Y aquí tenemos una buena base, una recta importante que viene. Tenemos que ver dónde termina por este lado. Y también, bueno, pues busco una referencia y esto me va a venir pues un poquito más para acá de la mitad. Lo sitúo, vuelvo otra vez a confirmar con el lápiz, pero repito, haciendo el esfuerzo de hacerlo a ojo, sin tener que mirar con el lápiz primero. Y vemos que caemos para acá de la mitad. Me aseguro, si es necesario, no hay prisa ninguna. Y efectivamente, por aquí más o menos. Esto y esto. Vale. Ahora nos queda resolver este lado, de lo que es la largura de la plancha, la largura total. Pero la plancha cabe en un encajado que puede ser casi un cuadrado. Podemos mirarlo con el lápiz, si queremos. Cogemos alto, o sea, ancho por alto. Siempre analizamos cuando vamos a medir o encajar un objeto. Siempre tomamos el ancho primero y en segundo lugar el largo, para determinar los anchos que hay en esa superficie larga. Entonces, ancho, perdón, ancho y
y es un poquito, es como un rectángulo. Un poquito más largo que alto, pero muy poquillo. Bueno, aparte de esto, haciendo un paréntesis, muchas veces podemos encajar o no encajar, simplemente cuando vamos sacando, consiguiendo cosas, esto por aquí, esto por acá, o esto por aquí, o esto por otro lado, cuando queremos acordar ya hemos encajado sin haberlo involuntariamente, sin haberlo pretendido, también lo hemos acorralado y encajado lo que es el... lo que tendría que ser el encajado de la plancha si lo hubiéramos hecho en un principio. O sea que, a final de cuentas, todos son ayudas que van uniéndose, apoyándose mutuamente unas cosas con otras, hasta que cuando queremos acordar, parece que no estábamos haciendo nada y al final se queda todo el dibujo hecho. Bueno, vamos a seguir. Esto de explicar, hay que explicarlo lo que hace. Entonces, ahora por este lado veo que este trozo es mucho más corto que este. ¿Vale? La distancia más fácil es de conseguir sacar sin equivocarse son las mitades, los 50%. Por ejemplo, como esta que hicimos al principio. Está regalada, porque es mitad y mitad. Es más difícil cuando ya hay aquí un cacho que es más largo que el otro y acertar con precisión. En esa medida hay que andar a afinar la puntería. Pero ahí está la parte deportiva que tiene el arte. Bueno, yo lo dejo ahí. Aquí, aquí. ¿Ves que estaba aquí? Ahora me vengo un poquillo más. Puede haber un pequeño arrepentimiento y me voy viniendo para acá. Y ahora me voy para arriba. Y vemos que de aquí a aquí y de aquí a aquí está la cosa por la mitad. Ya está. Con lo cual, calculo bien, me vengo un poquito para acá. Todavía puede haber algún pequeño arrepentimiento para acá. Y ya prácticamente ahora, de aquí a aquí, el encajado de lo que es el dibujo de la plancha, este, el hueco de la plancha, donde está el asa que va aquí, pues esto nos queda también en 50%. O sea, de aquí a aquí, pues termina la plancha ahí, lo que es lo que se calienta. La parte de abajo, luego tiene la manga y estos dos asas que están, que van a enlazar. Bueno, ya tenemos aquí un poquito. Seguimos en un plan que estamos ahora mismo como muy esquemáticos. No vemos ni estamos dibujando nada todavía. Simplemente estamos aplicando las leyes de la geometría sin considerar ahora mismo absolutamente, pues, prácticamente nada. Lo estoy haciendo también así un poco para poder explicar lo que ocurre por el cerebro cuando uno dibuja solo sin explicar a nadie y que todo se desarrolla a décimas de segundo. Pero claro, si no me paro, ya no lo explico. Entonces, cuando yo voy dibujando sin tener que explicar nada, ya ataco directamente, muy directamente las formas, ya desde un principio que se empieza a ver el dibujo real de las cosas, mucho más pronto. Bueno, seguimos entonces con el traspaso de ideas que se van teniendo cuando construimos. Vale, aquí también veo enseguida que me viene esto para aquí, el paño, que hace un piquito aquí, y luego va a hacer así, más o menos. Este de acá. Y ahora solo nos queda resolver un poco en este plan súper teórico que estamos ahora mismo. Nos queda resolver el paño. Entonces lo encajamos, buscamos este vértice, el vértice de la punta. El vértice que tiene por la parte inferior.
buscamos a ver dónde cae, hacemos una plomada. Y vemos que cae más o menos por aquí. Aquí hay una pequeña resta más pequeña y una resta larga aquí. Que viene a hacer así. Y luego aquí hay otra. Vamos tratando de simplificar todas las formas lo más que podemos en grandes restas. En grandes áreas. Que sean lo más simple posible. Y ya está. Bueno, entonces ahora, para ayudarnos a conseguir la construcción, yo en vez de hacer más dibujo, ni más línea, ni más nada, no. A mí me gusta dibujar por área, por manchas tonales, más que por línea. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Me cojo un poco de carboncillo. Espera, a ver con esto. Como ya tengo estas guías aproximativas que ahora me sirven, ahora puedo apoyar toda esta intuición de alguna manera. Ahora, lógicamente, el dibujo va a pegar una metamorfosis importante. Voy a coger el carboncillo un poco más ancho y blando. Es un tema bastante oscuro. Tenemos que dar mucho carboncillo porque hay bastantes oscuridades. Voy a retirar el modelo un poco. Esta parte a mí me encanta porque me siento muy libre haciéndolo. No tengo rigideces y normativas. Sí. Mucha área. Puedo usar la goma como si estuviera pintando. Aquí voy a dar la luz. O sea que no es que borres, no es borrar, sino simplemente dibujar con ella.
Levanto esto para acá un poco, la goma. Tengo que coger más carboncillo, como hay mucha zona a oscura, estamos gastando mucho carboncillo. Simulación de los pliegues. Parece que no hacemos nada, pero sí estamos invirtiendo muy bien el terreno. Realizando lo que según fuentes que hay escritas sobre Tiziano. Tiziano decía que preparaba la cama de la pintura, o sea, preparaba la base, el asiento donde va a ir luego todo lo... Esta línea, esta zona del asa es muy importante, nos da mucho apoyo. Lo muy parecido a como cuando hacemos un retrato que tiene la persona puesta gafas, siempre sé que sean gafas de las un poco más antiguas, que no sean modernas, de estas que hacen ahora que no se ven. Eso nos da una buena base. Si fuera papel en vez de lienzo, quedarían más bonitos, porque el papel agarra más el carboncillo. Entonces en el lienzo el carboncillo parece que no agarra mucho, tanto como... Y ya, yo ya lo dejaría así, ya lo dejo así,
para comenzar ya a pintar. Ahora el dibujo se puede detallar un poco si se desea, pero no hace falta, si no es necesario, porque como es lo mismo, se puede hacer con pintura, con óleo. Entonces eso es una pérdida de tiempo, terminar mucho más el dibujo. Y el hacer con óleo más cosas, los detalles y todo, nos da más posibilidad de improvisación. Aquí ya nos va saliendo poco más la plancha. Aquí le voy a dar por darle aquí este bordito. No es necesario, pero es preferible, repito, insisto, siempre es lo importante, de que en vez de dibujarlo, esto lo podemos hacer luego pintar, al pintar. Al pintar además podemos ya dar esos oscuros más profundos con fuerza, cosa que con el carboncillo ahora y el resbalamiento que tiene el lienzo con este tipo de material seco, pues no se puede. Ya está, ya lo dejo así. Entonces ahora lo cojo y lo fijo, lo fijamos para que no se vaya, nada más que se roce o algo se va todo.